Soy Ernesto Romeo, del Grupo Claus. Estoy en nuestro laboratorio, La Siesta del Fauno, en Buenos Aires, Argentina. Quería comentar brevemente sobre la experiencia del evento Momentum, organizado por la Bob Munk Foundation y el Museum en Nashville, Estados Unidos, en agosto de 2019. Yo viajé especialmente a estas jornadas y fueron probablemente una de las experiencias más conmovedoras y movilizantes que haya vivido en mi vida artística, profesional y docente. Cuando me enteré de lo que significaba este evento que estaban organizando y la relevancia histórica que intuí que iba a tener, no tuve ninguna duda en hacer un viaje tan largo desde Argentina a Estados Unidos por muy pocos días para poder estar presente en lo que me pareció que iba a ser algo irrepetible dentro del desarrollo histórico de todo lo que tiene que ver con la investigación de lo que fue el surgimiento del sintetizador y la música electrónica como la conocemos ahora. El evento Momentum estuvo centrado en lo que fue la primera presentación pública por fuera de la exhibición en el Museo Henry Ford del primer prototipo de sintetizador Moog desarrollado por Bob Moog y Herb Deutsch. Y además se contó en el Momentum con la presencia de Herb Deutsch, en donde él pudo comentar cómo fue que conoció a Bob Moog, cómo fue que sus necesidades musicales y sus inquietudes sobre la música electrónica dieron como resultado el primer prototipo de sintetizador, que era un sistema de osciladores y amplificadores controlados por voltaje, con generadores de envolvente, que poco a poco se fue expandiendo con filtros, generadores de ruido, mixers, noise, etcétera, etcétera, a lo que hoy entendemos que es el concepto básico de cualquier sintetizador. Y por otro lado, esos acontecimientos que ocurren entre 1963, 64 y 65 fueron en paralelo de alguna manera un espejo de lo que también ocurría en la costa oeste de Estados Unidos con Donald Buchla y su encuentro con la gente del San Francisco Tape Music Center, con Polino Iberos, con Morton Subondi, con Ramon Sender, y de los desarrollos de Moog y Buchla. De alguna manera tenemos la configuración básica de lo que fue todo el concepto de la música electrónica y los sintetizadores hasta el día de hoy. La relevancia, la musicalidad, la calidad, la estética de los sintetizadores Moog fue crucial para la popularización y comercialización del sintetizador más allá de los círculos de la música experimental. Y el disco de Wendy Carlos, Switched on Bach, fue el corolario de toda una etapa de desarrollo que colocó a fin de los 60 y comienzos de 70 el sintetizador en el panorama mundial de todo tipo de música. Para mí fue una oportunidad increíble de conocer a Herb Deutsch, de conocer a Larry Fast, a Patrick Moras, que también eran expositores dentro del evento Momentum, de conocer a Lisa Belladonna, que fue una de las artistas que realizó performance y workshop para estas actividades. Particularmente fue muy nutritivo el poder también conocer gente que asistía a este encuentro, gente incluso de fundaciones muy importantes como la Fundación ARP, de Dina Perlman, la hija de Alan Perlman, como el Electronic Music and Education Project que dirigen Vince Pupilo, padre e hijo. Y particularmente quiero agradecer y destacar el trabajo de Michelle Moog con la fundación, con el museo, con la concepción de esta actividad, que fue probablemente uno de los momentos que más me movilizaron en toda mi vida y de los cuales creo que no solo me llevo grandes recuerdos, sino un punto de partida para una nueva etapa en la que me gustaría desarrollar varias cosas que tuvieron como origen ideas, conceptos e incluso emociones que fueron gestadas en esos días.